Obrim plana de vòlei amb l'equip líder de la Superliga. L'Urbia Palma ja ocupa el primer lloc de la classificació després de guanyar avui que al vespre podien ajustar 3-2 al fins avui líder, el Terol. Els mallorquins, que havien perdut amb els aragonesos la Supercopa, volien revenja. Ha estat un partit d'alternants. El primer set ha estat per al Palma. El Terol ha empatat el tercer set, els mallorquins s'han tornat a posar per davant. A la quarta mànega s'han despistat al tram final i el Terol ho ha aprofitat per forçar el tie-break. A la mànega definitiva, 15-9 i alegria total per a Marcos Dreyer i els seus homes, que han vençut Unicaja i Terol en els dos darrers partits. Es emocionante lo que ha pasado aquí hoy, una vez más el equipo responde en los momentos clave, una vez más el pabellón responde. Vivimos algo muy bonito aquí. No sé, no estoy para hablar de mucho del partido porque es la verdad. Ojalá eso se haga por mucho tiempo. El equipo ahora descubrió su forma de jugar. Nosotros tenemos que sufrir así. Hoy hemos sufrido mucho. Hoy no hemos disfrutado del partido. Pero el equipo ahora, el equipo es así. El equipo hay que defender y matarse como juega.